Es un hombre con la habilidad de leer mentes. Un famoso psíquico y adivino. Camaradas, les presento a Michael Stern. No está listo. ¿Cómo que no está listo? Invertimos demasiado en este proyecto. Es una presentación muy importante. ¿Sabe qué, camarada Stern? Cuide su enfermedad cardíaca y ahora preséntese. Tú serás el responsable. Stern, ¿acaso ama a su país? ¿Lo conoce? ¿Sabe? Él fue quien predijo la muerte de Hitler. Gracias. El día de hoy presenciarán un increíble y nuevo acto. Se llama predicción instantánea. Con esta cámara, en verdad única, y dos voluntarios, uno de ellos tomará la foto de un objeto. Después de tomar la foto, el segundo voluntario reubicará los objetos como mejor le parezca. Al revelar la foto, veremos el futuro. Desafía las leyes de la física. ¿Puedo ser un voluntario? Con gusto. Gracias. Nos falta otro voluntario. Bueno, no teman. ¡Anímense ya! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Venga! ¿Yo? Por supuesto, usted. No sea tímido y suba. ¿Puedo? Abrikosov, profesor adjunto de la Universidad de Yov en Leningrado. Tengo un doctorado en matemáticas. Exhibiré a estos charlatanes. Ya veo. Gracias. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Basia. 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 ¿Quién quiere tomar la foto? ¿Me permite? Adelante. Gracias. Voy a cubrirle los ojos. Le recuerdo que debe asegurarse de enfocar los objetos. ¿Me entiende? Sí, claro. Qué mejor. ¿Están todos listos? Espere, sí. Ya casi. Sí, ya está. ¿Prosigo? Por favor. Ahora muestre la foto. No puede ser. No es posible. ¿Me permite? Es claramente un truco. Camaradas, presten atención. Está arreglado. Vean y juzguen ustedes mismos. Vean. Esto solo es un truco. Bien, camaradas. Esto es un truco. Vean la foto de la cámara. Basia es un actor. Tenemos que repetirlo. ¡Esperen!
¿Pidió pastel de miel? Pensé que llegarían chicos para ir a la fiesta, pero no los veo llegar. Creo que me quedaré soltera. No lo creo. Nadie quiere salir con desconocidos. Qué aburrido. ¿Qué tal un amigo mío? ¡Voilà! Ahí está. Nunca falla. ¿Es un geek? No, es gagik. Y ama a las chicas gordas. Idiota. Chicas, ¿salimos el fin de semana? Ya, solo elijan algo. Iré con mi novio a una fiesta rara. Hola, Gagik. ¿Cómo estás? ¿Por qué tan elegante? Es una fiesta, no vamos a acampar. Además, mi sentido de la moda es mi mejor traje. ¿Cuál es la mía? ¿Esa? ¿Cómo crees? Esa es mía. Esa es tuya. ¿Qué? ¿Qué broma es esta? No me gustan las gordas. ¿Qué haces? Oye, lo importante es que te soporte. Adelante, preséntate. Chicas, quiero que llenen a este hombre de amor. Gagik. Hola. Aliona, Vera. Hola. ¿Quieres? No, no, gracias. Tranquilo, no muerdo. Siempre tiene la boca llena. Idiota. ¿Qué? Hola. ¿Somos todos? Oye, perdón, ya no hay chicas. Está bien, sobreviviré. No te preocupes, seguro vendrá alguien más. Deja en paz ese teléfono. Hola, soy Nick. ¿Llegué a tiempo? Hola. Él es tuyo. Bueno, ya, era broma. ¿Nick? Mi nombre real es Arman, pero este es el fotógrafo Nick Brand. ¿Nos parecemos? No. ¿Quién? Qué raro, todos dicen que soy su doble. ¿Listos para ordenar? No, gracias. La cuenta. Hola a todos. Perdón por llegar tarde. Soy muy distraída. Me pasé dos veces la calle. Soy Ira. Ellos son Aliona, Gagik, Vera... ¿Y tú cómo te llamas? Yura. Yuri. Es un placer. Igual. ¿Y quién es el dueño de la casa? Nos está esperando allá. Un tiramisú, un pastel de chocolate, panacota con frambuesas, pastel de miel, té verde y dos cafés. ¿Es todo? Chicos, tenemos que irnos ya si queremos llegar a tiempo. Tranquilos, tengo un auto muy rápido. Era de mi abuelo, pero es genial. Créanme, llegaremos a tiempo. ¿Puedo manejar? Es que nunca... No te preocupes, no digas más. Aquí tienes. De acuerdo, ¿nos vamos? Sí, de acuerdo, vamos. Thank you.
no me importa. La compañía es lo mejor. Presiento que será asombroso. Si la casa se ve como en la foto, seguro. Oigan, tenemos un auto. Si algo sale mal, pues nos vamos. Recuerden lo más importante, ser optimistas. Sí, claro. Trabajo en eso. ¿Quieres? Sí, salud. ¿Qué les parece si improvisamos un poco? Ya estoy harto del rap alemán. Sí, hagámoslo. Oiga, no. ¿Qué bien? Sí, me encanta. Oigan, no más rap, por favor. No, más fuerte. Sí, eso. Mira, te caería bien un pastel. Oye, es una broma, solo digo. Ay, hay que tomarnos una foto. Si toman una foto, deben pensar en Nick Brand. Sí, es claro. Un excelente fotógrafo. A nadie le importa. Ay, sí. Y soy capaz de tomar una foto mientras manejo. ¿Quieren ver? Muy bien. A ver, digan, whisky. Whisky. Se ve bien. Da igual. Sonrían. Oye, ¿qué pasa? Whisky. Ira. Ira. Mírame. Mi auto. Ira. Tiene sangre. Estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Todos están bien? Vera. Vera. ¿Estás bien? Ay, por Dios. Gaby. Rápido. Busquen algo para detener la hemorragia. La bufanda. Sí, quítatela. De acuerdo. Te voy a ayudar. Si duele, grita. ¿Estás listo? Sí. No, no cuenta hasta tres. Está bien. Uno. Véntalo. Tranquilo, estarás bien. Mis piernas. Estoy atorada. Oigan, ¿cómo están por allá? Mal. No siento mis piernas. ¡Carajo, Ilia! ¿Por qué ibas tan rápido? No lo hice a propósito. El venado salió de la nada. No pude verlo. Oigan, hay que irnos de aquí. ¡No puedo! Hay que llamar a una ambulancia. ¿Alguien tiene señal? Revisen, yo no tengo. Espera, veré si tengo. Yo no tengo nada. Yo tampoco tengo. Revisen bien. ¿Nick? Nick, ¿algo? ¿No? ¿Alguien tiene? Sin señal. Tendremos que salir solos. ¿Ya vieron afuera? No hay nada que ver. Afuera hace mucho frío. Ilia, ¿el motor funciona? No, no sirve. Pues tampoco hay calefacción. Y en poco tiempo hará tanto frío aquí que moriremos congelados. Tenemos que irnos de aquí. No tenemos otra opción. ¿Salir de aquí? ¿Y a dónde quieres ir? ¿A dónde íbamos? ¿No dijiste que estábamos cerca? La casa a la que íbamos es una opción, pero no sabemos qué nos espera. Tal vez no haya nadie. Vayamos a la autopista mientras haya luz de día. Al menos está la posibilidad de que nos rescaten. ¿De qué hablas? ¿Viste algún auto en el camino? No está tan lejos, sería lo ideal. Pero si nadie nos lleva, el pueblo más cercano está a 20 kilómetros. Mira, afuera hay nieve, lodo, agua en todos lados. Pronto será de noche. ¿Qué pasará con Aliona? Pues hay que separarnos. Iré solo a la autopista. Yo te acompaño. No, quédate. Encuentren ropa. Vamos caliente, tráigala. Me está duele bien. Ilia se quedará con Aliona. El resto de ustedes retome el camino. Busquen ropa caliente y tráiganla. Quédense aquí y no salgan. Voy por favor, ti. Espérame. De acuerdo, tienes razón. Amigos, vi a alguien afuera. ¿Dónde? ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Tuvimos un accidente! ¡Ayuda! No veo a nadie. ¡Oiga! ¡Ayuda! Sé
Sé que vi a alguien afuera. Si lo había, no va a ayudarnos. Yura. Tranquila. Con cuidado. Quédense, traeré ayuda. Te esperaremos. Estén alertas. No abran la casa. Buena suerte. Esta casa no se ve como la de la foto. Tienes razón. No se ve como la nuestra. Vamos, amigos. Andando. Hola, ¿hay alguien aquí? Necesitamos ayuda. Hay un poste frente a la casa. Debe haber electricidad. ¿Hay alguien ahí? Escuchen, debemos encontrar un botiquín y volver con Aliona. Gagik, lleva el abrigo, le dará calor. De acuerdo. Oigan, déjenme ver qué encuentro. Puede haber algo útil. Miren, encontré un botiquín.
Déjalo ahí. Tranquilo, estarás bien. Mira, ¿qué estás haciendo? Busco un teléfono. Si hay electricidad, hay línea telefónica. Se cree la dueña de la casa. ¡Ay, con cuidado! ¿Ah, sí? Oigan, miren lo que encontré. ¡Oh! ¡Qué vintage! ¿Funcionará? Sonríen, amigos. No, no me maquillé. Amigos, vengan. Parece que encontré algo. ¿Todos ellos de verdad murieron? ¿Significa que alguien tomó fotos de muertos? Es nuestro auto y el venado. ¿Qué pasa? Digo, ¿cómo terminaron aquí? No lo sé. Solo sé que esta casa es extraña. Y lo peor es que no hay teléfono. ¿Qué están viendo, chicas? Mira esto. Ah, ahora lo entiendo. Ya sé qué es lo que pasa. Es una broma. No. ¿Cómo explicas el auto, el venado y tu mano? Claro, ¿nunca has visto la televisión? Hay personas comiendo mierda y teniendo relaciones. Vamos a ganar buen dinero con esto. Por cierto, les cobraré extra por mi mano. ¿Dónde la sacaste? De ese escritorio. ¿Cómo nos vemos? ¿Como en Big Brother? ¡Hola! ¡Público! ¿Qué le pasa? Gagi, dinos, ¿cuál es tu problema? Eres un mal fotógrafo. No pudiste ni tomar mi foto. No te voy a pagar nada. Lo siento, ¿te tomo otra? Estoy listo. Tómala bien para usarla como foto de perfil. Bien, si no salgo bien, solo dilo. Bueno, no sé ustedes, amigos, pero yo estoy seguro de que hay un equipo de grabación y una ambulancia esperándonos en el auto. Nos van a dar contratos para firmar y yo pienso hacerlo. ¿Vienen? Claro, vamos. Aliona necesita ayuda. Gagik, ¿puedes llevar el abrigo? Claro. Debimos ir con ellos.
solo son 15 minutos si rodean el bosque. Vayamos por el bosque. Es un camino de 5 minutos. Ajá. El otro camino es más largo. Solo sigue el paso. Lo haré. ¡Qué horror! ¿Tú la tomaste? ¿Qué? Esta... no la tomé. La cámara está defectuosa. Ya se tardaron. Me preocupa mucho mi hermana. No te preocupes. Está con Gagik. Confío en él. Gagik, ve más lento. ¡Date prisa! ¿Vienes o qué? Voy. Bien. Gagik, ¿te quedaste dormido? ¡Levántate! Espera. Vámonos, rápido. ¿Por qué crees que fue Vera? ¿En serio? ¿Crees que no reconozco a mi hermana? Sal a buscarla. ¿Qué? ¡Que vayas! Está bien, no grites, ya voy. Los esperaré allá. Veré si encuentro a Vera. Regresa al auto y busca a los otros. De acuerdo. Todo estará bien. Todo estará bien. Oigan, Gagik que está muerto. Escúchenme. Amigos, ¿están aquí? Amigos, ¿dónde están? Por fin te encontré. Nos buscamos por horas. ¿Qué pasó? Mira, Gagik, lo de la foto.
Tengo miedo. Quiero a Leona. Vera. Vera, no llores. Tranquila, ¿sí? Calma. Tengo miedo. No llores. ¿Vera? Vera, ¿dónde está? Está aquí, cerca. Tomé una foto de Gakik y lo cortaron por la mitad. Está tirado por ahí. Oye, amigo, qué bueno que se hayan divertido tomando fotos, pero voy a seguir buscando a Vera porque Aliona está en el auto como loca, ¿sí? No. Vamos. ¡No bromeo! Yo sé que no. Vámonos. Ya. No. Muévete. De acuerdo a mi experimento. Valia, Valia. Valia. Ya voy. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Ven aquí. ¿Qué pasa? Valia, querida, escucha. Preséntalo, ¿sí? Mi mente está deshecha, ansiosa. El inicio, lo primero, ¿sí? Muy bien. Está. Comienza. Hoy seré ayudante del profesor Abrikosov, del diario de observaciones escrito por Mikhail Grigorevich. Aprendimos que la cámara de reestructuración temporal pretende cambiar el continuo espacio temporal que se protege solo y deshace los cambios destruyendo el objeto viviente. El propósito del experimento es comprobarlo. Muy bien, sí. Hoy es 7 de mayo de 1999, son exactamente las 12:32. Vamos a ver, veremos las consecuencias de afectar el continuo. Vea, pondré al ratón aquí y aquí se quedará. Quitaré mi mano y tomarás la foto. Entiendo, sí, claro. Muy bien. Bien. Y listo. Muéstrales.
Por fin te encuentro. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Te gustó el desenlace del experimento? No. ¿Qué estás haciendo? ¡No lo toques! ¡Ven acá! ¡No! No solo mataste a Esther, pasé 15 años en prisión y además de todo, robaste su cámara. ¿Dónde está Leona? ¿Qué carajo? ¿Qué te pasó? Ilia Gagik está muerto. ¿Cómo que muerto? ¿Creíste que estaba mintiendo? Ven conmigo, te quiero enseñar algo. Al llegar aquí vi las fotos. Estuve pensando y vi que la cámara fue la que los mató. Si te toman una foto, estás muerto. Te lo dije. Es la verdad. Los dos. Estoy seguro de que tiene una explicación. ¿Estás seguro? Esto ya estaba aquí cuando llegamos. No estoy mintiendo. Ira puede respaldarlo. Vengan ya, vámonos. Ira, diles que esta cámara asesina a todos. Miren. Allá. ¿Qué es eso? No sé. Deberíamos revisar. Vela.
hacemos ahora? Solo debemos irnos de este lugar, ir por Aliona y caminar a la autopista. Ya basta. Debemos llamar a la policía. Este es el mejor camino. El bosque está lleno de trampas. ¿No lo entiendes? No son arañas ni trampas. Tal vez solo fueron accidentes. Parece que no. Los cazadores dejaron sus trampas. Y hay muchas arañas venenosas, ¿cierto? En cuanto al auto, eres un pésimo conductor, es todo. ¿No crees que son demasiadas coincidencias? ¿Eh? ¿Qué fue eso? Perros. ¿Perros? Los perros huelen el miedo. Es muy importante que no... Mientras no intentemos robar su presa, es seguro. ¡No aguanto más! Tienes que aguantar un poco más. Hay que salir. ¿Estás loca? ¡Mira! ¡Mira! Ilia, ¿qué? ¿Qué haces? Vámonos. Cerramos. Estoy seguro. Tal vez los dueños regresaron. Eso es mentira. Él no la mató. ¡No me toques! ¡Aléjate de mí! Es una coincidencia. Tiene que ser. Coincidencia fue llegar arrastrándome. ¿Cómo pasó? Pues... se comió una araña por tomarse una fotografía. ¿Estás loco? ¡Es imposible matar a alguien con una fotografía! Es verdad, tenía la cámara y se fotografió en el espejo por accidente. ¿Estás de su lado? ¡Ustedes están involucrados! ¡Inventaron lo de la cámara! ¡Eso no existe! ¿Cómo que no existe? Aquí está. Toma. ¿Están diciendo que mi hermana murió por esto? Sí. No les creo.
Maldita. ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Me mataste! ¿Y ahora qué hago? ¿Solo la destruyo? ¿La rompo? No, no, no. La quemaré. Necesito fuego. ¿Un encendedor? ¿Tienen uno? ¡No! El calor la revelará, ¿no es verdad? ¡Ya sé! ¡No hay problema! ¡Hace mucho frío! ¿Es de noche? ¿Ya es de noche? Si la entierro en el suelo, no se revelará, ¿verdad? ¡No lo hará, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No es así? Pero esto todavía no pasa. ¡Estoy vivo! ¡Sigo vivo! ¿No? ¿No? ¡No voy a morir! ¡Viviré! ¡Estoy vivo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Creo que vi un hacha. ¿Eso la cámara? ¡Usemos la cámara! ¡No! ¡No vayas! ¡Déjame ir! ¡No es tu culpa! ¡No! Salió la cámara. La encontré aquí. Es todo lo que sé. Tenemos que irnos. ¿Ir a dónde? Hay equipo de pesca aquí. Es decir, que el dueño de la casa tiene un bote. Podemos usarlo para salir. Nos iremos al amanecer. Falta mucho para que eso pase. Nick, no. Ya no más accidentes. Debemos tomar turnos. Yo vigilo.
Ustedes descansen. Será un camino largo. Necesitarán fuerza. Descansen, yo no creo poder dormir. Yo tampoco. Mi batería se agota. Se va a apagar mi celular. El mío también. Es mejor. Así hay silencio. Si alguien quiere entrar, lo sabremos, ¿verdad? De acuerdo. Lo apagaré. ¿Lo hizo? ¿Ah? ¿Hacer qué? ¡Fotografiarme! ¿Qué? ¿Por qué nosotras? ¿Quién más lo haría? Anda, rápido, rápido. Es de día. Sí. ¿Por qué fotografiaste a Nick? ¿Quién carajo eres? A Leona. ¿Qué hay de tus piernas? Vi cómo saltabas. No parecías lastimada. Qué raro. ¿Se lo hizo él mismo? Mientras vigilaba, él tenía la cámara. Lo siento, ¿me das agua? Es una broma. ¿Qué? Está justo a tu lado.
Muy bien, pequeña. Hora de despertar. ¿Qué pasa? Ah, vaya, no es nada. Aún así, probablemente no vivirás mucho. ¿Eres el dueño de la cámara? Ganulov Pavel Andreevich. Militar de profesión. Taxidermista por circunstancia. Y fotógrafo por vocación científica. ¿Sabes? Muchas veces pensé destruirla para liberarme. Pero ¿quién en su sano juicio podría renunciar a todo su poder? Por favor, no me mate. No. ¿Qué dices? No voy a matarte. No. Va a matarte continuo, temporal, pero no te preocupes. Tu muerte no será en vano. Registraré todo en mi diario. No llores. No lo haga. No. Ella es mi hija, Irina. Su trabajo es traer personas como tú aquí. Nuestra charla fue breve, pero muy útil. Gracias por participar en este experimento, en serio. Gracias. Dime. ¿Amas a tu país? Sí. Bien. Por favor, no. No, por favor, no. No. Quédate ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Cállate. Abrí la caja fuerte y vi el video. Bueno, tarde o temprano iba a pasar. No es cierto. Jamás me lo dijiste. Mira, cariño, lo hice por ti. Mira. Sí, siempre me dijiste que mis padres murieron en un experimento. Ahora sé qué ocurrió. Abrikosov mató a Stern. Y yo, un oficial respetable, fui destituido y puesto en confinamiento por 15 años. Mató a Stern. Destruyó mi futuro. Sí, fui yo. Era lo justo. Pero te lo di todo. ¡No te muevas! He visto tantos muertos. Qué bien. Prepárate para ver otro. Eres una maldita. Una maldita ingrata. Debí matarte junto con Abrikoso. ¿Qué? ¿No se revela? Oh, los químicos viejos no funcionan en el frío. Será un honor enviarte con tus padres, maldita. Thank you.
Toma esto. Anda. Hace frío. Seguro estarías muerta si no fuera por tu novio. No entiendo cómo lograste sobrevivir. Tampoco yo. ¿Cómo estás? ¿Mejor? Muchas gracias. Tómatelo. Te mantendrá caliente. ¿Todavía funciona? Oye, sé que no luzco como modelo de revista, pero ¿me tomarías una foto? Puedo tomar una foto de ambos. ¿Quieren? ¿Solo nosotros? Que sea grupal. ¡Muchachos! ¡Vengan acá! ¡Rápido! ¡Tomemos una foto juntos! Oigan, júntense más. Quiero que salgan todos. Eso es. Muy bien. ¡Excelente! ¿Por qué están tan tensos? Quiero verlos sonreír. Si se mueven, los mato.